noche en un banquillo, fumándome un cigarrillo. Con un revólver en el bolsillo, de rencor lloraba. Quizá por la soledad que me acompañaba, solo interrumpida por un padre que en alcohol se ahogaba. Miraba el suelo mientras sacaba el cañón y apuntaba el nudo que a mi cuello asfixiaba. Y cuando solo pensé en no pensar más nada, oí la voz de un hombre que se acercaba y me comentaba. Llevaba lentes oscuros y un bastón que lo guiaba. Me pidió fuego y luego se sentó donde yo estaba. De forma disimulada guardé el arma de nuevo. Me sequé la frente y le seguí la corriente que el ciego. Él dijo un comentario de las estrellas, de la naturaleza y de la luna. Dijo que hay cosas bellas que aprecia mejor ahora, que no ve por causa de un cáncer sin cura. Como la piel desnuda de tu pareja en tus brazos, como brindar ayuda a tu hijo y ver su primer paso. Como ver el horizonte del mar o simplemente apreciar el desfile de un ocaso. Fue entonces que le hice caso a lo que me decía. Me sentí tan cobarde en aquel momento, ya que ese hombre carecía de lo que yo tenía. Sin embargo, agradecía cada segundo de aliento. Y yo quejándome.